Arzola de Coahuila en rojo contra Palacios de Nuevo León en azul. Final 74 kilogramos por la medalla de oro. 3-2 el score. Segundo y último round. Arzola atacando. Sin embargo, Palacios lo tiene. Está buscando proyectarlo. Quiere la espalda al rival, que se defiende bien y logra una posición exitosa. Pese a ello, hay 2 puntos para Nuevo León. Y el score está 5-2. Esto ni lejos de estar decidido. ¡Lo tiene Palacios! ¡Lo quiere proyectar! ¡No puede! La defensa del de Coahuila es eficiente. Pese a ello, hay 2 puntos. 2 puntos más. 7-2 el score. El reloj avanzando, menos de medio minuto. ¡Oh, qué buena palanca tiene el de Coahuila! Sin embargo, Palacios lo sujeta, lo tiene por la espalda. Quiere proyectarlo, no lo puede levantar. Y ahora es quien está en problemas. ¡Cuidado con la espalda! Se defiende. Arzola buscando la proyección, buscando 2 puntos, buscando la espalda. Al reloj le quedan segundos. ¡Buena proyección! Y con esto va a sumar el de rojo. 7-6 el score. Y vuelve a sumar. Y ya está ganando el de Coahuila, 8-7. 8-7, ya le dio la vuelta al score. Las tribunas de pie, en segundos esto se va a acabar. Gana el de Coahuila, Arzola por 1 punto. El reloj avanza, desesperados ambos. ¡Sí! Tiene puntos, el de Nuevo León se va hasta 11-8. Con solo unos segundos por el combate. Va a buscar algo valeroso, pierde 11-8. Y va por él, pero el de Nuevo León lo tiene, ganando 11-8. ¡Uy! Esto puede cambiar en cualquier momento. ¡Cómo ruge el escenario! ¡Qué motivo! ¡Match por la medalla de oro! ¡74 kilogramos! ¡Palacios lo tiene! ¡Solo unos segundos! ¡5 segundos para concluir! ¡Y Nuevo León se va a alzar con la medalla de oro! ¡En un valiente, heroico combate! ¿Qué se siente ser campeón? Pues la verdad muy bonito, y más aquí en casa, porque estar rodeado de tus amigos, de tu familia, de tu gente, es lo mejor ganar aquí en Nuevo León. Y de pronto en ese último combate, en este último round ibas ganando, le dieron la vuelta y tuviste que reaccionar al final. Sí, no, pues por eso trabajamos en el colchón, cuando vas perdiendo hay que... Y así trabajamos con el profe Yormani. ¿Cómo eres tú? ¿Cómo te describes en el combate tú? ¿Cómo eres? Pues soy un perro ahí arriba, nadie me para. Así. ¿A quién le dedicas el triunfo? A mi familia, a mi profesor y a toda la gente de Nuevo León. ¿Con qué sueñas en la lucha de grande? Con llegar a los Olímpicos y obtener algo.